El ministro de Agricultura y Riego, Milton von Hesse, inauguró el taller internacional Desarrollo de Mercados de Seguros Asociados a Fenómenos Climáticos, que contribuirá a reducir los riesgos frente a los cambios climáticos y a plantear estrategias y lineamientos desde el sector público y privado. En ese sentido, el ministro von Hesse señaló que en la campaña agrícola 2012-2013 fueron protegidas más de 400.000 hectáreas como parte del seguro agrario catastrófico. Este seguro está funcionando, pero la verdad que creemos que esto puede mejorarse. De hecho, este año hemos introducido algunas mejoras. Estamos mejorando el sistema de información para la atención de siniestro. Estamos capacitando mucho. Estamos también trabajando en comunicación y difusión. Asimismo, el titular del sector indicó que la prioridad del Estado es promover la gestión adecuada del recurso hídrico en las zonas altoandinas a través de la implementación del programa Mi Riego, que contempla este año una inversión de 1.000 millones de nuevos soles en obras de infraestructura hídrica. Nosotros creemos que en este contexto también de cambio climático, la regulación del agua arriba no solamente es bueno por un tema agrícola, sino también por un tema de adaptación del cambio climático. Empezar a intervenir las cuencas de arriba hacia abajo va a tener un efecto claramente positivo en la adaptación al cambio como un tema de lucha contra la pobreza, sino también en su creación influyó una política explícita de adaptación al cambio climático. Este evento se realizará hasta el 18 de julio, en la que participan expertos nacionales e internacionales de seguros. Ministerio de Agricultura y Riego.